Hola a todos, soy Tim el de YouTube. ¿Cómo lo lleváis? ¡Guay! Después de una espectacular huida en moto, bueno, supongo que sería espectacular en su día. Ahora la verdad es que se maneja regular. Oh, pero esto es súper chungo, chaval, de controlar. Joder, pero esto... ¡Ah, que está en por tres! ¡Hostia, no me había dado cuenta! Pero este tipo de juegos hay que jugarlos sabiendo que tienen unos cuantos añitos. Este en concreto es del 97. Y se podría decir que Square estaba haciendo cosas que hasta ahora no se habían hecho. Estaba probando, estaba inventando. Acabamos de salir de Midgar y nos enfrentamos por primera vez al Mapamundi. Nos separamos en dos grupos, ya que llamaríamos mucho la atención yendo todos juntos, y quedamos en vernos en Calm. Y aquí es donde me doy cuenta de que el mapa me traerá problemas. ¿Y cómo puedo mirar el mapa? ¡Hostias! Se puede ver de dos maneras, pequeño y borroso, o grande y borroso. Y no te creas que hay letras, ¿pa' qué? Solo hay unos puntitos rojos y ya te apañarás. Pero no pone nombres en el mapa ni nada. No me gusta el mapa, no me gusta el mapa, no se entiende nada. Tenemos la indicación de ir al noreste, y allí voy. Aunque no se vea bien el mapa, no vas del todo a ciegas. Además, que en la zona solo hay dos puntitos, a una malas, pruebas en los dos y au. Total, que llegamos a Calm y están todos esperándonos en la posada. Y allí Cloud cuenta su historia y la de Sephiroth. Cloud era un soldado, un miembro de la rama paramilitar de Shinra, y era compañero de Sephiroth. Por lo visto, hubo una guerra hace años, y Cloud y Sephiroth iban por ahí controlando algunos resquicios de esta. Se dirigían a Nibelheim, había un reactor defectuoso, y estaban apareciendo criaturas extrañas. A mitad de camino, aparece uno de estos monstruos, y con la excusa, nos enseñan lo fuerte que es Sephiroth, y lo débiles que somos en comparación. Una vez en Nibelheim, hogar de Cloud, Sephiroth cuenta que no tiene ni familia, ni hogar, ni nada. Únicamente cuenta que su madre es Génova, ese extraño ser que vimos en el laboratorio de Shinra. Al día siguiente, nos ponen a Tifa como guía y nos dirigimos al Monte Nibel a resolver el problema de los monstruos. Una vez en el reactor, Sephiroth se sorprende al ver una sala con el nombre Génova en la puerta. Aquí nos cuenta que los soldados de Shinra son expuestos a la energía Mako para hacerlos más fuertes, pero las criaturas que vemos aquí son algo más. Parece que estos experimentos van más allá. Y Sephiroth se pregunta si él también fue creado así. Siempre supo que era diferente, que era especial, pero no sabía por qué. Al día siguiente, Sephiroth fue a la mansión de Shinra en busca de información, y le encontramos allí, en el laboratorio del profesor Gast, leyendo unos documentos que dicen que Génova es una anciana, y que se encontraron sus restos que datan de hace 2000 años, y que con su descubrimiento comenzaron los experimentos con Génova y la energía Mako. Se quedó leyendo los documentos del laboratorio durante toda la noche, y al día siguiente todo era diferente. Sephiroth descubrió que años atrás el planeta pertenecía a los Cetra y que encontraron la Tierra Prometida. Esta civilización era nómada y tenía poderes especiales, pero algunos de estos no querían seguir viajando y se quedaron en la Tierra. Podemos decir que estos traidores son los humanos corrientes. Estos se aprovecharon de lo que consiguieron los Cetra y debido a eso hubo una catástrofe natural que devastó a la población. Los humanos normales se ocultaron y sobrevivieron, pero no quedó ni uno de los Cetra. Con el fósil de Génova, el profesor Gast quiso traer de vuelta a los Cetra, pero solamente pudo fabricar uno. A Sephiroth. Salió de la mansión en dirección al reactor, destruyendo todo a su paso. Aquí vemos cómo Sephiroth mata a la gente del pueblo, y también una de las cinemáticas más míticas de la historia del videojuego. Una vez en el reactor, nos encontramos con Tifa. Sephiroth ha matado a su padre. Intenta vengarse, pero obviamente, Sephiroth es más fuerte y la derriba fácilmente. Entra en la sala de Génova. La de su madre, no la del Partido Popular.
Ahí está. Ahora sale Rajoy. Génova, claro, en la calle Génova, claro. Madre, vamos a devolver juntos este planeta. Tengo una idea magnífica, vayamos a la Tierra Prometida. Fin de la historia, no del vídeo. Que por cierto, si estás gozando, cúrrate un like y suscríbete, que cuesta poco y ayuda mucho. Hay que decir que a lo largo de toda la historia, da la sensación de que Tifa no está del todo conforme con lo que cuenta Cloud. Ella también estaba allí. Pero simplemente deja que Cloud cuente su historia, que lo suelte todo, aunque ella no lo tenga tan claro. Una vez contada la historia, nos quedamos un poco tocados, ya que acabamos de escapar del edificio Shinra, y Sephiroth estaba allí, y Génova también. Hay cosas que no cuadran. Se supone que en el presente, Sephiroth está muerto, pero claro, Shinra controla los medios de comunicación, la información no es fiable. No sabemos si Génova está viva o si realmente Sephiroth fue al edificio Shinra a por su madre. Vamos, un lío. Pero aún así, no podemos permitir que Sephiroth se salga con la suya. Continuamos y llegamos a la granja de los chocobos, donde nos hacen un perreo como recibimiento. Madre mía, esto es dantesco. Dantesco, cuanto menos. Aquí, cometí el error de decirle al niño que no me interesaba saber cómo se conseguía un chocobo. Chocobilly, ¿quieres un chocobo? Dame uno, dámelo. No me interesa, le voy a decir, no me interesa tus mierdas. No sé, di por hecho que estando en una granja de chocobos podría comprar o alquilar uno. En mi cabeza tenía sentido. Bueno, esto es algo que pasará más veces a lo largo del juego. Entre que a veces no se explica bien, que la traducción no es la mejor y que a veces no presto toda la atención que debería, te pegas unas atascadas de locos. Yo sabía que necesitaba un chocobo para cruzar el pantano. Si vas andando, te ataca la serpiente y te revienta. He guardado... ¿Puedo pasar corriendo sin que me vea? ¿Eso es posible? ¡No! 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 Me persigue, ¿no? Es muy fácil que no veas bien lo que hay que hacer, y pensé que seguro que muchísima gente le leveleó hasta matar a la serpiente. ¿Tú lo hiciste? Efectivamente, un seguidor me confirmó en directo que él le leveleó para superar esa zona. Total, que había que equiparse la materia atrae chocobo y correr sobre las huellas. De esta forma aparecerá un chocobo en combate. Tienes que darle verduras en cada turno hasta que se empache y matar a los otros enemigos. De esta forma, al acabar el combate, aparecerás montado en el chocobo. Y así podrás cruzar el pantano sin que te pille la serpiente. Un poquito rebuscado, ¿verdad? Pero se perdona porque es retro. En este vídeo he querido centrarme en la historia de Cloud y Sephiroth. No he querido abarcar mucho más porque quería comentar la historia lo mejor posible, ya que es bastante interesante e importante. Y recuerda, todos los vídeos que hago los juego primero en Twitch, así que ya estás siguiéndome. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.